Pero quería primero eh, preguntarte sobre este tema de lo que está ocurriendo en la frontera sur. Eh, un millón de personas aproximadamente de, de, desde octubre hasta ahora, de ese millón, 80 mil son cubanos, hay otro grupo que ha entrado por el mar, por los aeropuertos, etc. Unos 100 mil cubanos en tan pocos meses, 36 mil en el último mes. Y mucha gente decía, esto es un... Entre tantas cosas, un negocio y un chantaje migratorio para obligar a los Estados Unidos a sentarse a la mesa de negociaciones, cosa que ha ocurrido además con una rapidez tremenda. ¿Qué información tienes de lo que está ocurriendo en esa frontera? Lo que está ocurriendo es que tenemos la peor crisis migratoria y humanitaria desde que nació el Ministerio de Seguridad Nacional. Los cubanos son el segundo grupo que llevan masivamente a la frontera. Eh, como tú dices, en números récord. Número Yo creo que el secretario de Mallorca debería renunciar a su puesto como, como jefe de ese Ministerio de Seguridad Nacional y Kamala Harris ser destituida. Eh, ...nuestros agentes de la patrulla fronteriza... ...están completamente desbordados... ...tenemos un país como lo, lo dijo muy bien... ...el presidente Trump de fronteras abiertas... ...primero eh, por su incompetencia... ...y segundo porque les interesa cambiar el voto... ...les interesa eh, seguir que las personas le deban el voto... ...así lo veo yo como abogada de inmigración... ...y lo más preocupante, yo lo vengo denunciando... ...es que ya no se le hace a la mayoría de personas... ...ni la entrevista al miedo creíble... Eh, ...los jueces están aplicando una jurisprudencia... ...en un estado, otra en otro... Eh, ...salen memorándum cada día... Intentan flexibilizar la normativa de inmigración y lo que vamos a, a, a lo que va a pasar en este país que vamos a pagar muy caro lo que está pasando en la frontera sur. A mí siempre me ha interesado, doctora, su opinión, porque usted me consta, eh, hace, ha hecho un esfuerzo durante años humano para ayudar a, a las personas a, a tener una vida mejor. Sí. Sin embargo, eh, ha, ha tenido siempre bien claro que todo eso tiene que ser dentro del orden.